Pero el hombre, cuando vas a algún lado, cuando vas a una entrevista, cuando vas a algo que vas a tener una presentación, primero, si no necesitas algo, no lo lleves. ¿Ok? Así que minimalista. La mayoría lo reconocerán como algo de arquitectura, que cuando tienen algo como una sala y lo decoran de una forma muy simple, como rústica, como quien dice, no en los muebles y que el estilo, no, sino que hay pocas cosas, hay pocos adornos. Eso es lo que queremos con el maletín, eso es lo que queremos demostrar con el portafolio. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque ustedes tienen que demostrar organización y limpieza. Cualquier trabajo que vayan a pedir, cualquier interacción que vayan a tener, siempre van a mejorar esa impresión con dar un primer impacto de ser alguien organizado, alguien que no tiene demasiadas cosas en su mente y alguien limpio. Así que les traemos un ejemplo de lo que es un maletín, un portafolio de este tipo. Clásico, como recuerdan siempre, lo simple, lo clásico es lo que siempre les va a funcionar. Por eso la moda cambia mucho, pero el estilo no. El estilo de vestirse formal siempre es el mismo. Así que vamos a ver el primer ejemplo de lo que es un portafolio que debemos de trabajar. Es más o menos, observen el grosor, es muy delgado en realidad. Ahora, este es un portafolio que ustedes pueden llevar para el trabajo. Sencillo, simple, muy, muy conservador el diseño. Así que esto lo demuestra así, lo mismo detrás, de piel, nada más sencillo. Lo más clásico que hay. Les recuerdo, lo delgado es esencial. Que alguien vea, estoy organizado con lo que hago, soy formal, pero limpio. Así que este es un muy buen ejemplo de algo que van a llevar. Si ustedes ven más o menos con lo que yo traigo puesto, que es algo formal que llevarían ustedes a un trabajo o lo que sea, esto va completamente acorde a la vestimenta. Mínimo, no excesivo. Así que esto es muy importante. Un punto más que les quería comentar, que es cuando si ustedes lleven una tableta, por favor, no la lleven en la mano. No la lleven en la mano. ¿Qué denota esto? Primero, o no tienes dinero o eres flojo porque no te compraste algo para meterlo, aunque sea de 50 pesos, lo más barato que puedas. Recuerden, así negro, sencillo, lo más simple que hay. Algo sencillo. Así que ustedes traen su tableta, ¿sí? Imagínense ustedes, llega alguien a la oficina con una tableta así en la mano. Llega así de la calle. De la calle viene con algo en la mano nada más. ¿Cuál es mejor? ¿El que viene así con este en la mano, sencillo, o alguien que viene con una funda cerrada, limpia, sencilla en el color? Ese es el que va a tener el trabajo, ese es el que causa la buena impresión, el que se ve preparado y listo para trabajar. Así. Hace poco hice un cambio grande en mi vida, un cambio radical con mi dieta. Yo quería cambiar mi forma de alimentarme para siempre. Y encontramos la forma correcta de comer, que es fruta, verdura, nuez, granos, sin productos lácteos, sin panes, sin azúcar, sal, nada de eso. Se acabó todo. Nada más de un día al otro empezamos, Ever y yo, con ese gran cambio. Y si ustedes han hecho investigaciones sobre nuestra alimentación, sobre la comida procesada sobre todo, ustedes se dieron cuenta de los estudios que dicen que la comida procesada es igual de adictiva como la cocaína. Entonces, esa primera semana en mi cuerpo se sentía completamente mal. Había dolores, había hambres, sales a la calle, hay anuncios de comida en todas partes, de hamburguesas, de nieve, de chocolate. Llegas a tu casa, tu familia está comiendo bien rico. En la radio, vengan a comer nuestro buffet de pollo frito. Se pueden imaginar que estuvo muy difícil y yo me quejaba, simplemente tan fácil de decirlo. Me empezaba a quejar, no lo quería hacer y ese deseo de rendirme se estaba llegando hasta arriba, estaba más fuerte que el otro deseo, que era verme saludable a los 70 años. Vivir más de los 100 años, ver a mis tataranietos, estar
en una salud óptima. Ese era mi gran deseo, por eso hice el cambio. Pero ¿qué pasa cuando el deseo de rendirte es más grande que el deseo de seguir? Ahí es cuando entramos a una parte bien importante del proceso hacia el éxito. Aquí es donde tenemos que usar el poder de la voluntad. Y la voluntad también es como un músculo, porque no lo usamos mucho, se hace débil. ¿Qué dicen los psicólogos? La voluntad tiene límite, eso dicen ellos. No te puedes empujar mucho, vas a cansarte, no vas a poder hacerlo para siempre. Y sí tienen razón, la voluntad sí tiene un límite. ¿Pero por qué no la ejercitamos? Porque no la usamos. Una cosa más que es bien importante para mí, que era paralelo con el cambio de la dieta, bañarme con agua fría todos los días, también cuando hacía frío, completamente fría, no empezar con agua tibia y luego más frío, sino 100% fría, porque yo quería mejorar mi condición, mi sistema inmune, y quería hacerme más resistente al dolor, porque no resistía nada el frío. Y les voy a decir, y ustedes lo saben si lo han intentado, que si se van a bañar con agua fría, la regadera se convierte en un pequeño cuarto de tortura, ya no quieren entrar ahí, se quedan mucho tiempo ahí pensando cómo le van a hacer para entrar a ese lugar donde se tortura prácticamente. Aquí es donde entra la voluntad, y aquí no hay magia, simplemente tienes que empujar. Entre más le pienses para meterte al agua fría, más difícil va a ser. Simplemente necesitas entrar a la regadera, prender el agua, respirar, concentrarte y hacerlo. Si algunos de ustedes se sienten vacíos, vacías, que dicen, ya estoy muy avanzada de edad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? Les voy a contar una historia igual, otra parábola, una metáfora muy sencilla. Es de un filósofo antiguo, uno de nuestros ídolos, que se llamaba Lao Tzu, y él decía que la utilidad de una vasija, de una ollita, está en lo del centro, en el hueco. Piénsenlo bien, ahí va, ahí les va otra vez. La utilidad de una vasija o de un recipiente está en el hueco del centro, no en la orilla, no en lo que se ve. ¿Por qué? Porque ahí le puedes meter lo que tú quieras. Entonces, si en este momento te sientes vacío o vacía, llénate de algo, de amor, de prosperidad, llénate de ideas, llénate de ganas de vivir, llénate de viajes, llénate de actividades sociales, llénate de cosas positivas. Si no, vas a seguir vacío o alguien más va a venir y te va a llenar de cosas que tú no quieres. Entonces logra llenarte de cosas que tú quieres, que deseas, que anhelas. Llena tu vacío. ¿Qué más tenemos que mantener en mente? Que por la edad, muchos estamos en esa mentalidad y nos han dicho tal vez, es que es bien fastidioso. O ustedes sienten que la gente piensa así de ustedes en la tercera edad. Y les voy a dar tres tips bien sencillos para lograr algo diferente en su vida. Primero, y parece chiste, pero no es. Primer punto importante, tener eso mismo, siempre un chiste listo. Cuando vean a sus nietos, cuando vean a sus hijos, cuando vean a alguien en la calle, díganle un chiste, háganlos reír, algo sencillo, porque van a dar alegría. La gente va a ver su alegría, y alegría es juventud. La juventud es dentro, no es por fuera. Segundo, siempre ténganles algo que dar. Puede ser una galleta, puede ser algo así, un snack, así algo pequeño. A sus hijos, a sus nietos, a alguien extraño, denle algo. Los van a recordar y les va, tal vez se gasten 5 pesos o 3 pesos en algo insignificante, pero ellos van a asociarlos y van a decir, esta persona es agradable, me gusta, siempre me da algo, siempre me hace reír. Y por lo mismo, finalmente, el número 3, siempre tener una actividad, ya sea que le cuentes algo bien interesante de que hiciste, o 2, que tú le propongas, ok, vienen mis nietos, vienen mis hijos, vamos a hacer esto.
Yo no tengo que esperar, yo no tengo que estar ahí en mi casa y que vengan y me visiten y ahí estamos nada más platicando. Pueden platicar en el parque, vayan al parque y ustedes empujen a la familia. Vamos al parque, pues vamos a platicar como quiera. Vamos al parque, vamos acá, vamos allá. Entonces empujen, hagan ese esfuerzo por lograr algo diferente. Entonces, y con esto yo quiero entrar ya a un segmento de motivación y hablarles directamente a las mujeres, que en este momento yo estoy segura que la mayoría de ustedes tienen baja autoestima, la mayoría de ustedes sufren de depresiones, la mayoría de ustedes se ven en el espejo y no nada más no les gusta lo que ven, sino odian su cuerpo. Y yo quería hablar de esto hoy, es un tema que me apasiona mucho, porque yo vengo de una vida y de una niñez especial que me ayudó, entre comillas, a cultivar una autoestima muy baja. Y yo llegué a un punto donde yo tenía la autoestima más baja de cualquier persona que he conocido en mi vida. Como lo hemos mencionado, no importa en qué cultura estás o qué apariencia tienes, simplemente todos estamos rodeadas de esas imágenes negativas que nos hacen sentirnos menos. Y hoy quiero hablarles de cómo amar a ustedes mismas, cómo podemos voltear esa programación negativa y ser positivas, subir el autoestima y sentirnos bien. Todas las mujeres han escuchado y han probablemente hecho muchas dietas. Ahora yo quiero proponer una dieta para la autoestima, para amarte a ti misma. Y te voy a decir exactamente las reglas que lleva esa dieta porque es fácil, es simple, pero no es fácil para hacerlo. Número uno, como nos mencionó Ever previamente, sepárate de las personas negativas. Prohibido estar con personas negativas que te dicen comentarios como te ves muy mal, necesitas ponerte más maquillaje. Hay suficientes mensajes negativos en este mundo. Hay suficiente programación de este tipo. Sepárate de esas personas y júntate con personas que te platican de cosas positivas. En lugar de hablarte de enfermedades y de gordura, te hablan de cosas que te inspiran, cosas que te ayudan a levantarte el ánimo. Número dos, no pensamientos negativos. Literalmente, ninguno. Está prohibido. Cuando te ves en el espejo, nada de que no me gusta esto, no me gusta el otro, no me importa cómo te ves, ya no digas nada negativo. Muchas señoras lo que hacen es que empiezan a bromear y dicen, ah, es que yo estoy muy, muy gorda, estoy como una marrana y me da risa. Y se empiezan a reír y creen que eso no les hace daño. Obviamente el daño es cumulativo, el daño es en tu subconsciente. ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro con esas palabras? Haz más grasa, hazme sentirme débil y floja para no hacer ejercicio. Te estás programando literalmente y no da risa. Número tres, evadir todo tipo de cosas que te bajen tu estado de ánimo y tu autoestima. En otras palabras, ya no revistas, porque esas revistas no tienen imágenes realísticas. Ya no ver cosas que te hacen sentirte mal y solamente ver cosas que te inspiran y que te motivan. Si estás en una edad más avanzada, inspírate con ejemplos de tu edad o más aún de tu edad que hacen cosas increíbles, que hacen deportes, que superan a sus propios obstáculos y motívate con ellos. Busca videos, busca libros con pensamientos positivos para que te puedas llenar de esa positividad. Y número cuatro, aquí algo bien importante es tu salud. Alguien que ama a sí mismo respeta su cuerpo. Esa es la clave, lo respeta. No hace ejercicio y come bien porque se quiere ver más delgada. No voy a hacer esto, no puedo darme ese patrón. No puedo hacer ejercicio porque me quiero ver menos gorda, porque quiero verme bonita para que me vean más bonita. Esa motivación no te va a durar, tienes que cambiarla. En otras palabras, necesitas buscar otro tipo de motivación. Necesitas hacer el ejercicio y comer bien por ti misma, por tu salud, porque quieres una salud óptima, no porque quieres una aprobación de los demás. Si estás en una edad joven, empieza a futurizar. Todos los días a mí me gusta futurizar y verme como una señora de 80, de 90 años y verme con una salud excelente.
verme correr, verme en una bicicleta jugando con mis nietos, tener una salud a lo mejor mejor de lo que tengo ahorita y ser más positiva aún y más segura de lo que estoy ahorita, en este momento. Para los que estamos ya en una edad, están ya en una edad más avanzada o en la tercera edad, tienes que hacer un reto. En otras palabras, tú puedes tener una salud mejor que cuando eras joven. Ahora mismo puedes comer mejor que cuando eras joven. Puedes estar más positiva y más segura. Proponte ese reto para cambiar completamente la manera en que te ves.